Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda sobre todo a dar pasos muy concretos en nuestra vida cristiana. Queridos amigos, aquí nosotros nos encontramos hoy con el tercer domingo del tiempo de Pascua, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 33, el día de Pentecostés, Pedro de pie. Con los doce pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme. Israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó entre ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen, conforme al designio previsto y sancionado por Dios, le entregaron y ustedes, por mano de paganos, lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Y bueno, queridos amigos, este es el discurso de Pedro que nos tiene que entusiasmar, porque hace toda una síntesis del camino y del proceso como Dios se fue ofreciendo, se fue presentando. Y cuando nosotros vemos, cuando nosotros entendemos, entonces, y por eso nos comienza a relatar la vida del Cristo, es decir, Dios que tanto amó al hombre, al mundo, a la humanidad, a la creación, a Egon Boua lleva a su propio Hijo Jesucristo, que nace de una mujer, es decir, que nace de la misma condición del hombre. Y desde ahí, queridos hermanos, entonces hacemos nuestra historia. ¿Cuántas veces de nuevo nosotros estamos maquinando contra el proyecto de Dios? Es decir, para que ustedes sean felices y para que ustedes vivan de acuerdo al proyecto de salvación que he trazado para la humanidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.